estamos en la ciudad pequeñita medieval de Nauplio. Como podéis ver, las vistas son espectaculares y veis que lo ponéis en lo montañoso que es, que ya os iremos descubriendo todo esto tan bonito. Y vamos, que se come muy bien y el vino y la cerveza tampoco está nada mal. Así de casualidad nos encontramos aquí en Nauplia este velero gigantesco. Desde aquí no se aprecia, pero es una barbaridad. Y estuvimos indagando y resulta que es el halcón maltés, Maltis falco, que es uno de los más grandes del mundo, con 88 metros de eslora tiene. Y tiene tres pedazos de mástiles de 58 metros de altura. Bueno, pues la fortaleza tiene unos 300 años, construida por los venecianos, luego dominada por los otomanos durante 100 años más o menos, y luego reconquistada por los griegos. Estamos subiendo a lo más alto de Mistra. Bueno, por fin hemos llegado arriba de la fortificación de Mistra, que se construyó a principios del siglo XIII, mitades, y por los francos, y hay dos murallas que la rodean. Ahora mismo estamos donde vivía el jefe de las fuerzas militares. Lo más alto, en Acrópolis. Y nada, esto cambió de manos como muchas otras cosas por la zona, los otomanos lo conquistaron y luego se recuperó otra vez.
esto es el teatro, que es la parte mejor conservada. Siglo IV antes de Cristo fue cuando se construyó en piedra. Aquí es donde se celebraban carreras en los Juegos Hípicos. El estadio se construyó en el siglo V antes de Cristo, pero no tenía todos estos asientos que se añadieron después, en el siglo II después de Cristo, por los romanos. Y hacían carreras desde ahí al final donde los arcos hasta aquí. Eran casi 200 metros y había varios tipos de carreras. La más corta, que era solo una distancia de estas, luego había doble y luego había la más larga, que era 24 veces. Para allá y para acá. Ahí en el medio, donde hay unos asientos con respaldo, se sentaban los jueces. Y a los ganadores se les daba una corona de laurel o una hoja de palma. Ten en cuenta que igual lo que es esta curva era, si es la altura entera. Tener la esencia, intentar, me parece bien que se reconstruya, igual que se ha hecho otros años, hace miles de siglos o cuando fuere, ahora también, siempre preservando la esencia. Exactamente. Aquí vemos detalles de cómo se está reconstruyendo usando algún material también nuevo.